¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 29 de marzo. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un sonido. Solo sonido, no quiero poner las imágenes, son tremendas. Oigan esto, por favor. Ese es el sonido. Les pongo en situación porque no quiero ponerlo ahí. Se trata de tres inmigrantes magrebíes que pueden tener entre 15 y 18 años. Están en unas escaleras de un instituto, un colegio, y tienen sentado en los escalones de ese lugar a un niño occidental blanco, rubio, que puede tener 9, 10 años, quizás 11. Lo están maltratando, le están pegando, le pegan patadas, golpes, puñetazos, lo tiran al suelo, abusan de su presencia. Son tres magrebíes, dándole una paliza a un niño pequeño. En Europa tendríamos que tener claro que la cosa tiene que ir por otro camino, ¿eh? Porque si no se actúa y no están actuando, porque estos abusadores siempre van en manada, tres, cuatro, cinco, se cubren las espaldas, son bastante cobardes. Si no se actúa frente a estos abusos, esto va a terminar muy mal. Tan mal puede terminar que ustedes imagínense, han visto muchos vídeos míos, algunos de ustedes me conocen personalmente, y si yo fuera el padre de ese niño y veo ese vídeo, ¿ustedes qué creen que podría pasarle a estos tres magrebíes? Solo momentáneamente, piensen. Hay mucha gente que está harta porque las autoridades en cada uno de los países de la Unión Europea no están actuando. No sé si porque son cobardes, no sé si porque es una estrategia para arruinar la Unión Europea, por la razón que sea, están creando un problema tremendo, un conflicto tremendo, y cuando la gente decide defenderse porque las autoridades no lo hacen, tendremos un serio problema. Bueno, ya lo tenemos, aunque todavía no hay reacción. Y debiera. Bien, hagamos un apartado ahora. Conoce todo el mundo a Ana Obregón, ha salido esta mañana en la portada del Hola. Ha hecho una operación de gestación subrogada. No tengo yo una opinión formada de ese tema. Y esta es la portada del Hola. E inmediatamente Irene Montero ha montado el correspondiente escándalo, no solo Irene Montero, también otras ministras. Y diciendo que eso no está bien, que eso es increíble, que ella no ha dado a luz, que eso es una compra que denigra a las mujeres. Repito, yo no tengo una idea formada al respecto. De lo que sí tengo una idea formada es que todo lo que se le critica a Ana Obregón con este tema, España lo permite cuando van parejas a Ucrania y se traen niños, bebecitos, de Ucrania para acá. Según lo que van a ver ahora, este reportaje de esta periodista, este. Si tú en lugar de decir que Ricky Martin ha tenido su cuarto hijo, dices que Ricky Martin ha explotado por cuarta vez a una mujer para tener un hijo, el mensaje es diferente. Es
se hizo una orden especial a través del gobierno ucraniano y luego, digamos, firmado por la embajada española en Kiev, bueno, pues pudieran subirse a ese avión. Y en ese avión se subieron siete parejas, en este caso heterosexuales, que traían siete criaturas compradas a través de vientres de alquiler. Siete parejas han logrado salir de Ucrania, sin embargo, otros muchos españoles y españolas que estaban estudiando, que estaban de viaje o demás, bueno, pues ni siquiera han podido y están, ellos sí que están atrapados. Y bueno, lo que se ha logrado es que siete parejas más nuevamente hayan vulnerado la ley en España. En España ya está regulado, no se pueden comprar ni vender bebés. O sea, es una vulneración y es una aberración tal que gracias al COVID, con el caso del Hotel Kiev de Biotexcom, estamos viendo la realidad. Ahora mismo hay 500 criaturas que no tienen ningún derecho porque supuestamente tendrían que haber salido del hospital y haber sido registradas. Y ese trámite no se ha hecho y esos niños ahora mismo no son de nadie. A no ser que estos padres o estas madres el día de mañana les expliquen que les compraron a ellos, pues va a pasar como con el robo de bebés. Ahora se crean granjas donde a las mujeres se las llevan para que paran hijos para todas estas personas. Porque Ucrania ahora mismo es el útero low cost para que le salga también más barato. Es tan vomitivo que donde compras tu hijo, donde te sale más barato, pues te vas a Ucrania porque ahí te sale entre 40 y 60 mil frente a los 120 mil o 150 mil dólares que puedas estar gastando en Estados Unidos o en Canadá. Y todo esto, gracias al COVID, ha salido a la luz y es algo que desde el movimiento feminista llevamos reivindicando desde el año 2010, momento en el que está el colado. En Estados Unidos esto ha podido costar 120 mil dólares y en Ucrania, con esa granja de niños que denuncia esta periodista, 40 mil euros, una cosa así. Ucrania extiende un certificado que después la Embajada de España más o menos autentifica, los meten en un avión y para España. A ver, señores del gobierno de España, señor Irene Montero, ¿qué diferencia hay entre lo que ha hecho Ana Obregón en Estados Unidos y lo que ustedes están permitiendo respecto de los niños ucranianos que vienen de Ucrania y de lo que hemos visto en ese reportaje de esta periodista? Esto es mucho peor, pero bastante peor, con el visto bueno del gobierno de España. ¿O no? ¿Cómo lo ven ustedes? Saben ustedes que ayer hablamos, el ministro del Interior, el señor Gandemar Lasca, ha sufrido un revés importante con el coronel de los Cobos respecto de aquella sanción, respecto de aquella destitución que se hizo con el que ahora ya tendría que ser general, este coronel Pérez de los Cobos. Y que esta mañana en la sesión del control del gobierno pues se le ha hinchado en cara a todo el mundo. Este ministro que es juez ha llegado a unos niveles de indignidad, de denigración pura, que es difícil de aceptar, es muy difícil de aceptar. Todo lo que está haciendo Grandes Marlaska con este tema da vergüenza. Y si después de dejar el gobierno volviera a la judicatura, ¿qué habría que hacer? ¿Quién se planta delante de este juez sectario y miserable, en mi opinión? Este ministro sectario y miserable, cuando vuelva a ocupar su puesto en la judicatura. Cuando uno esté allí siendo juzgado por este tío, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede pensar? Probablemente cuando entre un gobierno nuevo, el que sea, había que echar a toda la cúpula de la Guardia Civil. A toda la cúpula de la Guardia Civil. Les pondré un vídeo de la Guardia Civil al final del programa. Porque da la impresión de que cuando uno ve todo este tema, está prácticamente todo corrompido. ¿O no? Recordarán ustedes que nosotros pusimos aquí un vídeo del policía Samuel Vázquez, que hablaba del el aumento de la delincuencia en toda España. El director general de la Guardia Civil lo ha expedientado
Este Samuel Vázquez. Y lo ha suspendido de empleo y sueldo jugando con su familia, porque le quita el sueldo, jugando con su familia, le ha dicho hoy que tiene la placa y la pistola, jugando con su familia porque le quita el sueldo, por decir verdades, por decir que la delincuencia en España está alcanzando cotas ya difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Que además tenemos una sociedad que es miserable, en general. Tengo el vídeo ahí, pero no lo voy a poner. En Canarias ha producido un hecho en una localidad que se llama San Isidro, un hecho lamentable esta tarde. Unos policías van a detener a un camello. El camello tiene dos perros de raza complicada y cuando lo van a detener, este camello les lanza a los perros. Tengo los vídeos aquí. No lo quiero poner porque también podría herir la sensibilidad de algunos de ustedes. Los perros no se echan patas, van contra la policía. Y uno de los policías coge su pistola y le dispara y mata a uno de los perros. Se ha montado un lío en la zona de miedo por haber matado al perro y han salido una multitud de personas que por cómo hablaban estaban vinculados al camello seguro. Después ha salido el PACMA de turno y la protectora de no sé qué porque el policía ha matado a un perro. Un perro agresivo. Un perro que utilizaba el camello como arma. Iba a ser el policía. A ver, explíquenme. ¿Qué haría la policía, cualquier policía? Si después de hacer eso el policía, todo el mundo va contra él, el policía dirá al final, pero ¿a quién estoy yo defendiendo? Toma la placa, toma la pistola y que te den. Y cuando el descontrol sea generalizado, cuando el descontrol sea generalizado, ya no va a haber marcha atrás. Como está ocurriendo en muchos países. En toda Latinoamérica, salvo ahora mismo. En El Salvador, porque Bukele allí ha impuesto una política ni un paso para atrás. Ni un paso para atrás. Ayer hablamos de Castilla-La Mancha. Más profundamente está explicado en este vídeo. Porque en las últimas horas Libertad Digital publicaba en exclusiva cómo podríamos estar hablando de un caso de corrupción de mucho más dinero que incluso los ERE. En plena ofensiva por saber qué ha pasado con el caso Mediador y el Tito Berni, por seguir investigando el caso de los ERE de Andalucía, por conocer qué pasó exactamente con el caso Cuarteles y para desentrañar los posibles casos de fraude y malversación de los fondos europeos, llega un nuevo caso de corrupción que salpica de lleno al PSOE. Ahora la vista está puesta en Castilla-La Mancha por la gestión del agua en las últimas décadas, y es que más de 3.000 agricultores han presentado una querella criminal para denunciar la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales durante toda la época en la que el PSOE manchego ha gobernado. Es decir, no solo estaría implicado García Page, sino también otros presidentes autonómicos. Y es que esta presunta trama de corrupción podría ir desde el plan Humedales de José Bono hasta la tubería de la llanura manchega de García Page. Pero ¿de qué clase de delito estamos hablando? Prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública Española, y desobediencia a la autoridad judicial. Y es que toda esta polémica nace porque, según los denunciantes, las aguas subterráneas de la comunidad vierten en el río Júcar y, sin embargo, fueron manipuladas para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel. Un caso que, con todo el recorrido del PSOE, ya no sorprende a nadie. Se acercan las elecciones. Me llegan vídeos de todos lados y a veces me ahorran trabajo, la verdad. Así que les voy a poner otro vídeo en donde explican el cambio que ha hecho en el escrutinio el gobierno de Pedro Sánchez cuando estamos a 2 meses de las elecciones locales y a 6 meses, 7 meses de las elecciones generales. Este es el vídeo.
Cambio del escrutinio electoral a 2 meses de las elecciones. Pedro Sánchez, mediante nuevo Real Decreto de Urgencia, cambia el escrutinio electoral y los requisitos para el voto desde el extranjero, permitiendo así que pueda haber votos de personas que no hayan podido votar. Resumen, para que lo entendáis fácil, decreto urgente que cambia el sistema de voto de los no residentes en España y encima por correo, y el escrutinio también lo cambia. Todo a 2 meses de las elecciones. Se asegura ganar las elecciones otra vez, maniobra tras maniobra. Jaque mate del PSOE. ¿Habrá pullerazo? Pues no se va a ver, no sé si va a haber pullerazo, pero hay una persona que se llama el vice que está sacando información tremenda sobre corrupción total, que habla de Indra. Habla de Indra, por ejemplo, este es el mensaje. Y que podría ocurrir que estuviésemos ante una situación como menos complicada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores hoy ha dicho que el cese de los consejeros independientes de Indra estuvo rematadamente mal hecho. Se cargaron a los consejeros independientes y a lo mejor en ese nuevo Consejo de Administración toman la decisión de ir por otros vericuetos cuando haya que recontar los votos. Como quiera que este informador, este periodista, el vice, ha sacado información de todo tipo de la corrupción, no solo del Partido Socialista, también del Partido Popular. En general, cuando le preguntaron por este tema a Pachi López, Pachi López dijo esto. Hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas, que tienen muchos recursos y muchos medios y que no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes, para difamar, para ensuciar el trabajo y la trayectoria de los socialistas. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Rasels y sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. Por lo tanto, nos odian, nos atacan, seguramente porque no defendemos sus intereses, esos intereses que son más de cloacas que de otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura. Y no me merece ninguna consideración más este asunto. Bien, hablemos ahora de Marruecos. Marruecos tiene unos aires expansionistas extraordinarios y lo que le vamos a poner subtitulada es una discusión entre un saharaui y un marroquí respecto de la de las políticas de Marruecos tratando de expandirse por todo el norte de África, incluido Ceuta, Melilla y Canarias. الطالب سوف يأتي الوقت الذي سيطالب المغرب فيه بسبتة وملية لأن تحكم اتفاقية سبتة وملية تحكم اتفاقية الدبلوماسية وعندما يأتي الوقت المغرب سيطالب برجوع سبتة وملية والجزر الجعفرية وجزر الكناري القريبة في البحر الأبيض المتوسط يا أخي الكريم يا أخي الكريم أقول لك للمرة الألف بأنكم أنتم لستم دولة أين لكم تجهيزات لكي تكون لكم دولة ارجعوا إلى الحكم الذاتي ستجدون فيه ما لم تجدوا حتى في الجزائر من يعيش في وهم هو فهو المغرب فكما قال ضيفكم المشكل هنا حسب اعتقادي هو هذا الفكر التوسع المغربي الذي لا يؤثر فقط على الجمهورية الصحراوية المغرب في أرضي هذا الفكر التوسع المغربي الفكر التوسع القادم في المستقبل هذا الفكر التوسع المغربي يطالب الآن بأراضي جزائرية ويطالب بجزر الكناري والسنتومية الإسبانية يطالب بأراضي إسبانية ويطالب بموريتانيا ويطالب بالجزائر وبالصحراء الغربية فما علينا اليوم إذا أردنا استقرار حقيقي كما أقول دائما في شمال إفريقيا إذا أردنا بناء مغرب عربي يعني مزدهر وتعيش الشعوب في سلام والحدود مفتوحة ونعيش كلنا بأمان على طلب سؤالي وبعجالة بجملة سو...
Y de nuevo una tensión más de Pedro Sánchez. Le ha cedido para que le ha cedido la propiedad de este teatro emblemático que era un antiguo reducto de la presencia española en esa ciudad. En Francia ya saben ustedes que se están produciendo manifestaciones todos los días, que ya no habla solo de las pensiones, la gente está allí yendo más allá. Y en algunos casos, algunos partidos, algunos sindicatos, algunos colectivos extremos están tratando de montar una revolución a la que algunos sectores de la policía se están plegando porque están rindiéndose, eso es lo que había que decir, ante los manifestantes que lo están destrozando todo. Los manifestantes y las manifestaciones en general en las principales ciudades de Francia, pero con epicentro en París, buscan cesar, hacer caer a Macron. Bueno, pues esto que ya ustedes conocen de Francia, en Israel está ocurriendo lo mismo. Netanyahu, que es el presidente israelí, pues ha tratado de restarle poder al Poder Judicial, ¿a qué le suena? Igual que Pedro Sánchez, ¿verdad? Restarle poder al Poder Judicial y concederle más poder al Parlamento israelí. ¿A qué le suena? Igual que Pedro Sánchez, exactamente igual que Pedro Sánchez. Solo que allí el pueblo de Israel ha salido a la calle y hace esto. Bien, la tontuna no tiene límite. Hoy en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control del gobierno, estaba allí la vicepresidenta Calviño, y entonces se ha despachado con algo tan irrisorio, tan ridículo, tan esperpéntico, como decir que no se pueden seguir utilizando palabras. Ayer hablábamos de Agatha Christie, que van a reconvertir, van a volver a sacar todas sus novelas recién editadas, evitando ofender a determinados colectivos, negros, gitanos, orientales, que hablan mal, que hablan bien, gordos, flacos, altos, arriba y abajo, son realmente estúpidos. Hombre, si reeditan las obras de Agatha Christie, pues como yo las tengo completas, no aquí, en aquella parte de allá, como las tengo completas, pues de repente se convierten en algo a valorar en el futuro. Cualquiera sabe, ¿eh? Bien, Calviño ha ido más allá. Ha dicho que tampoco se pueden emplear palabras, porque se lo han dicho a ellos los artistas, cuando uno dice, es usted un payaso, o usted está montando un circo, porque ofende a los payasos y ofende a la gente del circo. Tanto cretino y tanta cretina ya no cabe en España. Yo creo que Portugal debería hacer un muro a lo largo de todas sus fronteras para evitar que entre tanto tonto, tanto estúpido, tanto cretino, tanto anormal como hay en España, encabezada por esta. Bien, vamos a ver un vídeo de la Guardia Civil. No, de miembros de la Guardia Civil. Yo les pongo el vídeo, yo no hago ningún comentario y ustedes cuando quieran decir algo me mandan los mensajes que crean oportuno. Este es el vídeo. Thank you.
tú quieres acusar, a tu esposo tendrás que besar. Y para terminar, este es un vídeo un poco de humor, aunque los feministas me lo van a echar en cara, seguro. Pero, hombre, así como para una pequeña sonrisa, sí, ya. Los dejo con este vídeo y los veo mañana de nuevo al filo de la medianoche. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, fuoco! No. Sei inciampata. No. No. C'è la corda che non è. Massimo, da nessuno. C'è la corda inciampata. No. Ci deve dare un colpo forte, ci deve dare. E siccome non è buona. Ci deve dare un colpo forte. No, io, dai. Io l'ho sempre detto. È data che sono a qualcuno. Dai. Oh, senti i campani. Sì, ma infatti. Siamo in ritardo però. Mamma, dai. Cambio della guardia. Eccola. Senza quanti anni, scusa. Oh!